En este ejercicio se nos pide que resolvamos las siguientes ecuaciones, que son de primer grado, como se puede observar, porque las variables o incógnitas, que solo hay una en cada una de las dos, están elevadas a 1. Se llaman también ecuaciones lineales. Y no hay ninguna otra incógnita que no sea la x, ni en el primer ejercicio ni en el segundo. Bueno, pues vamos a empezar con resolviendo el primer apartado. Escribimos la ecuación y sabemos que para resolver una ecuación de primer grado debemos trasladar los términos que tengan una parte literal, como x o 3x, todos debemos ponerlos en uno de los dos miembros de la ecuación. En el segundo miembro es al que vamos a trasladar esa x. Podríamos trasladar también 3x al primer miembro. Quiere decir esto que hay muchas maneras de resolver, varias maneras de resolver una ecuación, pero todas ellas deben llevar a la solución, que si la tienen, pues debemos encontrar de cualquier forma que hagamos el cálculo, independientemente de qué pasos hagamos. Si están bien hechos, debemos encontrar siempre la misma solución. Bien, vamos a trasladar x a ese lado y al segundo miembro y 2 al primer miembro. Vamos primero a escribir la ecuación de manera que quede bien claro qué es lo que vamos a hacer. Esta resta la podemos poner como la suma de x con menos 1. Es lo mismo que restar menos 1. Digo eso porque como debemos trasladar el 2 al primer miembro, podemos poner x más menos 1 más, y atención, porque este 2 está sumando con signo más. Está sumando con signo más. Bien, pues lo pasamos sumando con signo menos al primer miembro. Atención con eso. Ahora, de momento este paso queda así. Queda igual a 3x porque de la x todavía no nos hemos ocupado. Y ahora simplificamos lo que podamos. X más menos una unidad más menos dos unidades son menos tres unidades. Igual a 3x. Bien, vamos a pasar ahora la x al segundo miembro, que es lo que habíamos anunciado anteriormente. Ahora vamos a hacerlo. La x, que representa un número, está sumando al menos 3, sumando al menos 3 con signo más. Por lo tanto, lo pasamos al segundo miembro sumando con signo menos. Así que tenemos menos 3 igual a 3x más menos 1x son 2x. Con lo cual, ya solo nos queda conseguir que la x esté multiplicada por 1, no por 2. Para hacer eso, vamos a dividir ambos miembros por 2. ¿Por qué? Bien, pues porque cuando tenemos 2 dividido por 2, esto es el neutro de la multiplicación, es 1. Se cancelan los dos doses. 2 medios es lo mismo que 1. Por tanto, nos queda que 3 menos 3 medios es igual a x. Esta es la solución de la ecuación. X igual a menos 3 medios. Por supuesto, da lo mismo poner x en el segundo miembro que en el primer miembro. Lo normal es, como leemos de izquierda a derecha, lo más habitual es poner la incógnita, el símbolo de la incógnita a la izquierda. Y su valor resultante de todos los cálculos que hemos hecho para resolver la ecuación a la derecha. Pues eso es todo.